Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fueron por gozo y alegría del corazón, es la declaración del profeta Jeremías. La misma necesidad nos mueve a buscar en la palabra de Dios aliento, consuelo, fortaleza y alegría. Reavivados por su palabra, es un encuentro diario con el mensaje de Dios para nuestra vida. Hoy nos dedicamos al capítulo 5 del libro de Esther, pero antes tengamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor asístenos con tu espíritu al meditar en tu palabra. Lo hacemos con necesidad, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 5 de Esther. Nos encontramos con una fiesta, un banquete organizado por la reina Esther. Con su vestido real, entró al patio interior de la casa del rey para pedirle al rey que estaba sentado frente al trono. Cuando el rey vio a la reina Esther que estaba en el patio, la miró complacido y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces ella se acercó, tocó el cetro con su mano y le dijo: frente a la pregunta del rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es la petición? Hasta la mitad de mi reino se te dará. Esther respondió: si al rey le parece bien, estoy organizando un banquete y quisiera que el rey y Amán asistan al banquete, a la fiesta que tengo preparada. Bueno, llamen a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Así que el rey con Amán asistieron a la fiesta dispuesta por Esther. El versículo 6 dice que el rey le dijo a Esther en el banquete mientras tomaban vino: ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino te será concedido. Entonces respondió Esther: mi petición y mi deseo es este. Si he agradado al rey y si le place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Por supuesto que detrás de todo esto había una estrategia. Esther estaba ofreciendo esos banquetes, preparando el camino para transmitirle al rey un tema muy importante. En el versículo 9 leemos: salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, porque si lo invitan al rey, me invitan a mí, mi lugar es importante, estoy al lado del rey. Pero cuando salió, dice la Biblia, vio a Mardoqueo, y él no podía con Mardoqueo. El resentimiento, el odio, la envidia. Dice: vio a Mardoqueo a la puerta del palacio, que no se levantaba ni se movía de su lugar, y se llenó de ira contra Mardoqueo, porque él esperaba que Mardoqueo le rindiera toda la pleitesía, ¿no? Pero se refrenó Amán. Cuando llegó a su casa, llamó a sus amigos, a su esposa, y le contó lo que les estaba pasando. Dice: pero no puede ser, te preocupas por una cosa tan pequeña, tan simple, y te estás olvidando de lo grande, que al invitar al rey, te invitaron a ti también. Eres la persona más importante después del rey. Tienes que alegrarte por eso. El versículo 11 dice que le cuenta a sus amigos: tengo gloria, tengo riquezas, tengo todas las cosas que el rey me ha engrandecido, cómo me honra elevándome por encima de los príncipes. Pero también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete, sino solo a mí. Y para mañana hay otro banquete y otra vez estamos invitados los dos. Pero esto, dice, de nada me sirve, porque lo veo a Mardoqueo, que no me reconoce, y eso me saca de quicio, diríamos en nuestros días. Me enloquece.
Allí fue cuando la mujer le transmitió una idea. Hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Entra alegre con el rey al banquete. Y esto agradó a Amán y mandó a preparar una horca. Era tanto el celo, el odio, era tanto la furia que él tenía, que no podía disfrutar de nada de la vida y ya estaba pensando en hacerlo colgar en la horca. Cuánto orgullo, cuánta soberbia, cuánta maldad, cuántos celos, cuánto odio. ¿Qué yo tan alto en el corazón de Amán que no aprovechaba lo que tenía? Y que por ese detalle de un Mardoqueo que no le rendía honores, estaba dispuesto a todo. Yo no sé si en su vida hay un amigo, un pariente, un vecino, un compañero de trabajo, alguien que no le cae bien. Y no le cae bien porque usted tiene celos. No le cae bien porque él es mala persona. No le cae bien porque usted está soberbio con él o porque él está soberbio con usted. Pero no le cae bien. Y usted acumula resentimiento, odios. Y hasta tiene una horca imaginaria para que en algún momento imaginariamente él también pueda desaparecer. El que odia enferma antes y más que el odiado. El odiado tal vez ni enferme porque ni se entera que lo odiaron. Puede enfermar por otras cosas, pero el que odia enferma. El odio enferma y mata al que lo siente y al que lo experimenta. Tal vez haya amigos, tal vez haya parientes, tal vez haya compañeros, tal vez haya alguno, uno, dos, tres, en su vida que usted no puede atravesarlos. Los tiene que no sabe qué hacer con ellos. Como dicen en la expresión popular, los tenemos atragantados, no nos bajan, no digerimos esa comida, ese bocado, ese plato, y pensamos que le hacemos mal al otro. Somos nosotros los que nos estamos haciendo mal. No, no, pero alguno podría decir, pero si usted supiera, realmente es mala persona. Yo no estoy evaluando si el otro es malo o no es malo, yo estoy evaluando que mi actitud hacia el otro, si es de celo, si es de envidia, si es de soberbia, si es de odio, yo me daño, yo me enfermo. Por eso yo quiero que piense en usted y no en el otro. Y si hay algo que tiene que ser arreglado, usted tome la iniciativa. Jesús fue claro cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él toma la iniciativa de limpiar la situación para que el sentimiento no lo afecte a él. Tome usted la iniciativa. Pídale a Dios encontrar una manera de resolver la situación. No sea que la horca que usted preparó para el otro termine siendo la horca en la que usted quede definitivamente colgado. Tome la iniciativa, limpie la situación, libere el problema, realícese, pida la ayuda de Dios en este momento de oración privada y personal.
Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que puedas limpiar nuestro corazón de todo mal sentimiento hacia otros, que más que dañar al otro, nos daña profundamente a nosotros. Bendice a nuestros amigos, y si hay alguna relación quebrada, que tu gracia pueda sanar, curar y reconciliar. Quédate con todos nosotros. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les enviamos nuestro abrazo. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.